esa faena, como es el trabajo de llano, para el llanero creo que es lo más importante. Yo puedo hablarles de esto porque conozco bastante. Trabajar llano, cuñao, más que un trabajo es un arte que no lo aprenden los mejores estudiantes. En cambio aquí lo aprendemos sin cuadernos y sin lápices. Abril y mayo, cuando comience el invierno, que llueve y truena y es muy difícil que escampe. De hato en hato se reúnen llaneros de todas partes, con alegría y emoción, con rudeza y con carácter. El caporal les repite, guinden temprano y descansen, porque mañana salimos tan pronto los gallos canten.